el simplemente hecho de intentar defender los derechos fundamentales, los derechos humanos en una comunidad, es para ser declarado objetivo militar. In November 2016, the Colombian government and the Revolutionary Armed Forces of Colombia guerrillas, or the FARC, reached a landmark peace accord leading to the armed group's demobilization. The agreement included specific initiatives to prevent the killing of human rights defenders. However, the killings have increased as armed groups stepped into the breach left by the FARC. Human rights defenders, including communal, indigenous, peasant, and Afro-Colombian leaders, have been killed in remote locations across the country where the presence of state institutions is weak. Hubo después del acuerdo de paz un tiempo, unos meses de mucha tranquilidad, realmente de paz, pero posteriormente estos territorios fueron ocupados por grupos armados que se declararon en disidencia o nuevos grupos en función del negocio del narcotráfico, para cuidar las rutas, para cuidar cultivos, para cuidar laboratorios. Como hay esa ausencia total del Estado, nos toca como comunidades asumir la responsabilidad de gestionar la resolución de los distintos problemas que se nos presentan y buscar que los derechos sociales, económicos, culturales y políticos sean reconocidos, respetados y que podamos hacer disfrute de ellos. El Estado nos reconoce como defensoras y defensores de derechos humanos porque ellos se han dado cuenta que nosotros estamos donde ellos no están, que hacemos lo que a ellos les corresponde hacer, pero nosotros lo hacemos de manera voluntaria por el amor y el respeto a nuestra comunidad, porque conocemos integralmente el territorio, conocemos las necesidades de la gente y las vivimos esas necesidades. Due to limited state presence in many mostly rural areas, social organizations often play a prominent role in performing tasks typically assigned to local government officials. This increases the visibility of human rights defenders, exposing them to risks. Sentencian a muerte a todo aquel que denuncie, que ponga en conocimiento público los atropellos, las violaciones a los derechos humanos, la corrupción, las violaciones a las mujeres. El grupo armado ilegal que opera en el territorio quiere es la subordinación del territorio y su comunidad hacia ellos. La pelea por los derechos humanos se ve restringida por la presión de estos grupos. Colombia has a broad range of policies, mechanisms, and laws designed to prevent abuses against human rights defenders. However, implementation has often been poor. The National Protection Unit has made important efforts to offer protection, but the unit faces budgetary constraints, and most rights defenders killed were not on its radar. Ellos piensan que tener un carro, tener un guardaespaldas, esa es la solución a los conflictos que tenemos acá como sociedad civil y que defendemos derechos, y no es así. Lo que necesitamos es que el Estado implemente los programas de protección colectiva que nos serviría para liberar los territorios de los actores armados, para que las autoridades tradicionales puedan ejercer su rol para tener acceso a los servicios del Estado y a los derechos económicos, sociales y culturales que en última son los que permiten que hayan condiciones de vida digna. Efforts to bring those responsible for these crimes to justice have been significant, yet serious progress in prosecuting people who ordered these killings, as well as in dismantling the armed groups, is still needed. Sí, ha habido aprehensiones, ha habido captura y eliminación física de algún miembro o algún jefe de algún grupo o banda armada ilegal, pero nosotros vemos que las estructuras no se termina, no se elimina, ni siquiera se captura toda la estructura. The government of President Duque has announced new plans to protect rights defenders instead of duly implementing the existing plans. These new mechanisms have had scant impact on the ground. Vemos mucho discurso, pero realmente ya en la acción vemos muy poco. Ya estamos hasta la coronilla de tantos planes, de tantas estrategias que no funcionan, que no se formulan con la gente, que no involucran a la gente, tantos diagnósticos, ya estamos sobrediagnosticados. Unless the government takes serious and prompt action,
many more human rights defenders are likely to be killed in Colombia, leaving hundreds of vulnerable communities undefended.